Fuerza Aérea Hondureña como parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país, además de cumplir con su misión constitucional, que es defender la integridad territorial y soberanía de la República en cuanto al espacio aéreo se refiere, también realiza un sinnúmero de misiones orientadas al interés nacional, ya sea realizando operaciones de vuelos aerotácticos, operaciones aerotransportadas, aeromóviles, evacuaciones aeromédicas en caso de traslado de heridos, búsqueda de salvamento y rescate en auxilio a la población, traslado de víveres, de personas y realizando puentes aéreos en caso de emergencias provocadas por fenómenos naturales, salto de paracaidismo, vuelos de reconocimiento y vigilancia, así como en operaciones de sofocar incendios forestales con el empleo de medios aéreos, en protección al medio ambiente, combate al narcotráfico y demás operaciones especiales propias de la institución militar. Asimismo, y dado el equipo de vuelo versátil de transporte, esta fuerza realiza misiones de vuelo a nivel nacional e internacional, contribuyendo con nuestro accionar de manera directa con los planes y programas de desarrollo del gobierno central. De manera que la institución aérea cumple una labor social muy importante en aquellos lugares de la ciudad capital, cuyas acciones evidencian la mano amiga de quienes muchas veces arriesgamos hasta la propia vida para lograr la satisfacción de otros y, en los casos extremos, salvar de una muerte segura a las personas asistidas, gracias a nuestras oportunas respuestas de auxilio a la población. En la reciente participación de Ciudad Blanca en el departamento de Gracias a Dios, la Fuerza Aérea Hondureña ha jugado un papel protagónico, contribuyendo con el transporte tanto para las Fuerzas Armadas, Gobierno Central, así como de las comitivas de científicos y de exploradores internacionales para la investigación de esta civilización perdida. La gran tripulación de la Fuerza Aérea Hondureña, cumpliendo con esmero, prontitud, rapidez y eficiencia el cumplimiento de la misión encomendada en el sagrado cumplimiento del deber.